Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de TICS en mi escuela. Y el día de hoy, bueno, pues nos da mucho gusto estar con ustedes, porque bueno, como recuerdan, cada mes nuestra compañera Nicte Navarro Toscano, bueno, pues está al frente de este programa con Quipper School México. Es martes y toca TICS en mi escuela. Y bueno, pues como siempre nos acompañan esta plataforma de Quipper School México, donde vamos a platicar con nuestro compañero Hugo Hola. sobre los avances que hemos tenido con Quipper School México y la incorporación que ha tenido Secundarias Técnicas a esta plataforma. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por habernos recibido otra vez más. Un saludo a Nicte, ojalá que te recuperes pronto. Pues la intención de la visita el día de hoy es platicarles un poquito más acerca de cuál ha sido el avance que hemos tenido en las visitas que hemos tenido a las escuelas secundarias técnicas y pues además explicarles acerca de un nuevo aditamento en la plataforma, que es acerca de exámenes bimestrales y de cómo también podemos estar subiendo nuestro propio contenido a la plataforma. Pues entonces empezamos. Gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos esta oportunidad de colaborar con ustedes. Y bueno, pues la pregunta que vamos a realizar continuamente, nuestros profesores, ¿cómo es la participación que han tenido en esta plataforma? Excelente, la verdad es que desde la vez pasada que vinimos, nos dio muchísimo gusto saber y entender que hay mucha necesidad precisamente de un apoyo como Quipper School, como una plataforma de aprendizaje en línea y sobre todo que pueda mantener enganchados a los estudiantes. Entonces, el día de hoy les traemos la primera diapositiva, ojalá la podamos ver, acerca de cómo es que van los estudiantes el progreso, las visitas que hemos tenido a las escuelas secundarias técnicas. Al día de hoy hemos ya visitado 26 escuelas secundarias técnicas, lo cual ha conllevado a que casi 400 profesores se registren dentro de la plataforma. Wow. Y eso ha llevado a que más de 5,000 estudiantes estén semana con semana contestando preguntas en la plataforma y lo que, bueno, la retroalimentación que nosotros entendemos es que los estudiantes les piden a los profesores más y más tareas a través de Quipper School. Entonces ha sido un progreso muy bueno y ojalá esto siga subiendo. El objetivo pues es apoyar a los profesores y sobre todo entender que lo que queremos es apoyar a la educación en México de alta calidad. Y ya 26 planteles que están incorporados, los profesores están utilizando ya la plataforma de Quipper School. Y bueno, la participación de los alumnos ha sido muy dinámica. Sí, ha sido muy dinámica y aunado a eso, y pues para estar motivando precisamente a los profesores y a los estudiantes a que estén entrando a Quipper School, hace dos semanas se terminó el concurso de regreso a clases de este año, y de los cuales nos da muchísimo gusto pues informar que el segundo lugar se lo llevó para profesores una profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 66, la profesora Alma Elia Leiva. La invitamos a que el día de hoy estuviera aquí acompañándonos, sin embargo, por cuestiones de tiempo, además de que están ahorita ya en evaluaciones, es un poquito complicado que nos acompañara, pero le vamos a hacer llegar su regalo a la profesora, y pues muchas gracias a ella, a todos los estudiantes y a todos los estudiantes de las escuelas secundarias técnicas que nos hicieron el favor de participar en el concurso. Curso y ojalá les haya servido muchísimo. Pero a ver, explícanos para aquellos profesores que apenas están incorporando estas actividades de Quipper School, ¿cómo ustedes se les organizan esta dinámica de hacer concursos? Y bueno, ¿cuál fue el proceso que siguió esta maestra de la técnica 66 para ahora ser la ganadora? Sí, lo que hicimos hace un par de semanas fue motivar precisamente a los estudiantes. Sabemos que cuando entran los estudiantes después de que vienen de un periodo vacacional, es un poco complicado volver a agarrar el ritmo, volver a dejar las tareas y todo. Entonces, quisimos motivar tanto a los profesores como a los estudiantes a que estuvieran dejando tareas dentro de la plataforma. La profesora lo que hizo para poder ganar es registrar a todos los estudiantes dentro de la plataforma, es decir, ella creó sus grupos en línea, compartió el código con los estudiantes, les dejó tareas y los estudiantes empezaron a contestar preguntas. Entonces, sus estudiantes en conjunto fueron los que más contestaron preguntas en comparación de todo el país, y es por eso que ganaron en el concurso. ¿Y qué se llevan?
El primer lugar se llevó, ya ni me acuerdo, la verdad. No, el primer lugar se estuvo ganando una memoria, un proyector precisamente para los cuando estén en clase ellos puedan estar proyectando. Uh-huh. El segundo lugar se ganaron una memoria USB para que puedan estar conectando si tienen, por ejemplo, presentaciones, etcétera, lo pueden estar conectando. Uh-huh. Y eso fue precisamente lo que se ganó la profesora Alma. Y así de sencillo fue incorporarse a Clipper. Lo único que habían, o lo que se necesitaba, era que se registraran, que crearan sus grupos en línea, que dejaran tareas y que empezaran a decirle a los estudiantes que contestaran preguntas dentro de la plataforma. Y eso fue con respecto al concurso Regreso a Clases 2016. Así es, y tuvo muchísimo éxito. La verdad es que en situaciones o en periodos vacacionales pasados, cuando regresan los estudiantes, sí notamos nosotros que de repente les cuesta un poco de trabajo precisamente agarrar el ritmo, y entonces pues quisimos motivarlos de esa manera. Exactamente. Y tú me comentabas hace un momento, Hugo, con respecto a, pues estamos ahorita en la etapa de exámenes. Sí. Ya inician en varios de los planteles, o ya están en preparación o los están aplicando los exámenes bimestrales. ¿Cómo ayuda esta herramienta de Clipper School en los exámenes bimestrales? Descubrimos que había también una necesidad muy grande de apoyo a los profesores para antes o después de los exámenes, o simple hecho de hacer el examen, ¿no? Muchas veces los profesores se sientan y empiezan a desarrollar su propio examen, y nosotros, tomando en cuenta que lo que queríamos era precisamente apoyar a que el maestro o la maestra pues ahorrara tiempo, nosotros lo que hicimos en la plataforma fue subir esos exámenes a la plataforma. Entonces, un profesor que está utilizando Clipper School o que está pensando en utilizar Clipper School puede entrar a la plataforma y descubrir estos exámenes que nosotros tenemos actualmente. Lo podemos ver tal vez en la diapositiva. Uh-huh. Estos exámenes que hemos creado pues son con el objetivo de repasar conceptos, es decir, para poder identificar si hay conceptos que todavía no están claros para los estudiantes, uh-huh, detectar áreas de oportunidad y en base a ello poder trabajar en ellas. Además, también los podemos estar utilizando como si fuera el examen bimestral, es decir, este examen bimestral que nosotros ya subimos dentro de la plataforma, pues es para que el maestro más o menos vaya viendo o identificando cuáles son las áreas de oportunidad que hay que trabajar. Pero si el maestro piensa que este examen bimestral le puede apoyar para que lo aplique tal cual como un examen bimestral, lo puede hacer sin ningún problema. Cada examen trae 20 reactivos para, uh-huh, las asignaturas de química y biología en la parte de ciencias, español para los 3 años y también matemáticas para los 3 grados. ¿Estás manejando ahorita español y ciencias? Español, matemáticas y ciencias. Química y biología. Física no la tenemos todavía. Para el siguiente bimestre ya lo estaremos incorporando. Pero por lo pronto está la parte de química y biología, español, uh-huh, y matemáticas para los 3 años. Bueno, ya, yo como maestro que conozco la plataforma, ¿cómo puedo interpretar esto en un salón de clases? ¿Cómo lo desarrollo? El contenido. Sí, bueno, tenemos una herramienta dentro de la plataforma que se llama QCreate o Create. Ajá. En donde si yo, profesor, yo ya tengo mi propio examen en formato PDF o en formato PowerPoint o inclusive en formato de Word, yo puedo entonces subir mi contenido a la plataforma. Es muy sencillo. Lo que hay que hacer es pedirle a un agente de atención usuarios, que por cierto me pidieron que les mandara saludos a los agentes de atención usuarios. Okay. Hay que pedirle al agente de usuario que le apruebe su cuenta dentro de la plataforma. Uh-huh. Para entonces, arriba en la parte derecha hay un botón donde podemos ingresar y entonces poder entrar a la parte de Create. Aquí dentro del de esta parte podemos crear un nuevo curso, y entonces nosotros podemos estar subiendo, les comentaba, sus documentos de PowerPoint, sus documentos de PDF, uh-huh, o hacer copiar pegar de un documento de Word para ya estar utilizando la plataforma en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes han detectado, Hugo, con respecto a los temas que manejan en la página?
Algo bien importante es y que estamos trabajando muy arduamente y ojalá muchos profesores con enfoque a una asignatura con enfoque tecnológico, nosotros todavía no tenemos desarrollado esa parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos al profesor Jorge Álvarez García, también uh-huh. de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Él lo que hizo fue subir su propio contenido de la materia o de la asignatura de electrónica y los estudiantes precisamente están utilizando uh-huh. Kuiper School con un enfoque tecnológico, ¿no? Esa ha sido una necesidad muy fuerte, lo sabemos, lo hemos identificado. Claro que desarrollar nuestro propio contenido es una labor un poco complicada, pero si hay alguien que nos está escuchando o alguien que nos está viendo que ya tiene, como el profesor Jorge, precisamente desarrollado este contenido y que le gustaría participar para que otros profesores puedan hacer uso precisamente de este contenido, pues ojalá nos lo pueda hacer llegar o nos lo pueda hacer saber para entonces poder apoyarlo a que se comparta este contenido con las otras secundarias tecnológicas. Y es que es bien interesante porque es una retroalimentación y bueno, ellos suben sus contenidos a la plataforma y pues permiten que otros profesores puedan utilizarlo o por qué no hacerle algunos ajustes. Exacto. Para que estos contenidos, de acuerdo a la materia que se vaya, que se esté aplicando, bueno, pues tenga el mejor contenido. Sí, y es la idea, ¿no? La idea otra vez de Kuiper es precisamente eso, hacerle más fácil o más sencilla la vida al profesor, ¿no? Sí, hay profesores que ya se tomaron el tiempo de crear sus propias presentaciones de PowerPoint para verlas en el taller o para verlas en el salón o en el aula, y ya alguien tiene ese contenido y le gustaría compartirlo con nosotros, adelante, estamos más que dispuestos a recibirlo, uh-huh. y de esa manera los podemos apoyar para que ese contenido se comparta con el resto de las secundarias técnicas aquí del Distrito Federal, y si hay alguna otra escuela que le gustaría también participar o ver este tipo de contenido, ojalá no lo puedan hacer saber. ¿Es difícil manejar esta plataforma de Quick Creator? No es difícil, es muy sencillo, en realidad y es lo mismo que con Kuiper School, por supuesto que ajá. conlleva 5 minutos sentarse, aprender a utilizarlo, pero en realidad es un sentido muy intuitivo, te va diciendo más o menos en dónde es que le tienes que estar aplicando. ¿Dónde le tienes que estar picando, perdón, para entonces poder subir tus propias preguntas, tus propias lecciones, el contenido, las imágenes? Ustedes también pueden estar subiendo videos con una liga, por ejemplo, a YouTube, uh-huh. y de esa manera, pues, el estudiante sigue utilizando Kuiper School, pero ahora también con un enfoque tecnológico. Si yo quisiera obtener alguno de los contenidos que ya están arriba, ¿de uh-huh. qué forma lo puedo hacer con Kuiper? Lo que pueden hacer es ponerse en contacto con nosotros. Hasta abajo de la plataforma de QCreate hay un botón que se llama descargar, y ustedes pueden descargar ese contenido en un formato Excel, de hecho. Pero si les interesa algún contenido en particular y que tal vez algún otro profesor ya lo haya subido a la plataforma, uh-huh. nos pueden contactar. Lo pueden hacer en mi correo electrónico, hugo@kuiper.com. Y yo les contesto para explicarles de qué manera pueden entonces revisar este contenido con enfoque tecnológico. Pues es una muy buena opción, y la invitación a todos nuestros profesores que, bueno, pues siguen este programa, a que se integren a a esta modalidad que está realizando Kuiper School con respecto a QuickRate, uh-huh. Bueno, pues donde se dan a conocer las diferentes asignaturas que se aplican. Sí, y sabemos, lo hemos identificado que hay mucha necesidad precisamente de esas materias que no son las materias regulares. Sabemos que las que tienen ese enfoque tecnológico, pues, son muy importantes para los profesores, y pues ojalá si hay alguien que nos esté escuchando o que nos esté viendo, nos pueda hacer llegar ese contenido para nosotros poder apoyarlos a que compartan ese contenido con otras secundarias y uh-huh. con otros profesores que están interesados, ¿no? Y bueno, Hugo, hay que recalcarles a nuestros televidentes con respecto al manejo de la página de Kuiper. Sí. ¿Cómo nos incorporamos en nuestro salón de clases? Es una pregunta muy interesante, del sentido de que yo más o menos ya entiendo
¿Qué es una plataforma de aprendizaje en línea? Más o menos entiendo qué es Quipper School. Más o menos sé que es un aprendizaje a través de electrónico. Pero bueno, ¿y a mí qué, no? ¿A mí cómo me afecta? ¿Cómo me mueve? ¿Por qué lo tendría que utilizar? La diapositiva lo estamos viendo y ojalá lo podamos observar en la pantalla. Lo sabemos, que todo el mundo sabemos que hay profesores o hay estudiantes, los profesores los han identificado, que van un poco rezagados o que van más avanzados que en comparación del resto de los estudiantes, ¿no? Entonces podemos estar utilizando Quipper School precisamente como lecciones extra para los muchachos que están o un poquito rezagados o que están un poco avanzados. Ahorita estamos en el periodo de exámenes, entonces también lo podemos estar utilizando en Quipper School para identificar antes o después de los exámenes bimestrales cuáles han sido las áreas de oportunidad o los conceptos que todavía hay que estar trabajando con los estudiantes. Como herramienta para poder monitorear el progreso de los estudiantes, como lo vemos allá, es decir, yo profesor o yo directivo de la escuela o coordinador de academias en una escuela, yo puedo ver cuál es el progreso de un estudiante o de un grupo entero, semana con semana, mes con mes, inclusive año escolar con año escolar, cuál ha sido el progreso del estudiante. Y por último, como lo revisamos hace un poco, como herramienta para la creación de su propio contenido. Si ustedes ya tienen sus documentos en PDF o en Word o en PowerPoint, pueden estar utilizando esos archivos y de esa manera los estudiantes pueden estar utilizando Quipper School también. Y es que es muy práctico porque primera lo tienes tienes el material como una herramienta donde está almacenada. Está almacenada y si tú en algún momento como estudiante no entendiste bien esa lección, puedes recurrir a para retomarla. Así para es. Para volver a estudiar. Sí, sí, la información una vez que se sube a la plataforma no se borra, se queda ahí guardada. Y aparte, bueno, pues te ayuda para estudiar previo a tu examen bimestral. Exactamente, o el profesor lo puede utilizar para ponerlos a estudiar a los estudiantes o identificar qué tema todavía o qué conceptos todavía no quedan claros, para entonces cuando lleguen los muchachos al examen, lleguen más preparados. Y aparte, bueno, pues le ayuda al profesor para ver cuál es el avance que ha tenido de acuerdo a los contenidos que está manejando. Así es. Porque, bueno, pues muchos de los alumnos es diferente lo que se realiza en clase a lo que, al conocimiento que tienen ya cuando lo plasman en una hoja. Claro, claro, es diferente. Entonces, sí, esta herramienta les puede ayudar bastante precisamente a identificar ese tipo de cosas. Exactamente, pero nosotros también hemos identificado que por allá nuestros amigos del chat, pues ya tienen algunas de las preguntas que, bueno, pues se requieren en este programa. Adelante, Memo. Claro que sí, Germán y Hugo. Pues más que nada hay que aprovechar para saludar a todas las escuelas que están conectadas a través de nuestro chat en este momento. Por ahí está Genaro, la técnica 10, una que está registrada como 1042, Elizabeth, tenemos a la 22, a la 38, 58, la 70. Y bueno, platicando aquí, interactuando con la gente en el chat, les preguntamos si ya sabían, si ya conocían o tenían información respecto a esta plataforma. Y por ahí nos dicen la técnica 38. Claro que sí, es muy buena plataforma y lo es más porque está adaptada a los planes y programas de estudios. Entonces, estamos reconocimiento por parte de las escuelas para este programa. Muchas Yo regreso con ustedes, con Germán y Hugo, y estamos aquí al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias. Y es que esta plataforma, como bien lo dicen nuestros compañeros en el chat, bueno, pues sí está adaptada a los planes y programas de estudios porque también están cooperando mucho ellos. Sí, lo que hacemos o lo que se hace es precisamente ver cuál es el plan de estudios actual. Estamos trabajando con el 2011 y se ven cuáles son los temas. No tenemos el 100% del plan de estudios, pero tenemos un 90% del plan de estudios. Entonces, cualquier tema que el profesor esté viendo de manera presencial o que esté por ver de manera presencial en el aula, seguramente lo tenemos ahí en Quipper School. A ver, Hugo, coméntanos, hay todavía algunos profesores que están conociendo la plataforma. Sí. ¿Cómo pueden ingresar? Vamos a explicarles una vez más de cómo pueden ellos ingresar a la plataforma de Quipper School, qué tan fácil es, cuáles son los riesgos que puede tener, cuáles son las ventajas, todo lo que el profesor quiere saber. Si hay profesores todavía que de repente se sienten un poco pues dubitativos o que no saben bien si se registran o no, yo los invito a que revisen la plataforma. El registrarse no les toma más de 2 minutos para los profesores y para los estudiantes no les toma más de 30 segundos. Hay que ir a school.quipper.com
y los profesores pueden estarse registrando dentro del portal del docente, y hay otra parte que se llama portal del estudiante, donde los estudiantes evidentemente irán para allá, ¿no? Entonces, hay que registrarse en Quipper School, hay que crear nuestros grupos en línea y hay que asignar una tarea con un contenido que nosotros ya precargamos, como lo acabamos de ver con el contenido del plan de estudios que nosotros tenemos, o ustedes pueden desarrollar su propio contenido. Y por último, hay que invitar a los estudiantes a que entren a la plataforma y empiecen a contestar preguntas, empiecen a estudiar, y les aseguramos pues que los estudiantes se los van a agradecer muchísimo. Y bueno, estos contenidos, ya ingresé a la página, ya me registré, ¿cómo interactúo mi página, profesor y alumnos? Es muy sencillo, una vez que nos registramos en school.quipper.com, lo primero que nos pide es que creemos nuestro grupo en línea. Si yo tengo tres grupos, por ejemplo, yo doy clases en primero A, segundo A y en tercero A, vamos a suponer, es entonces que nosotros creamos tres grupos en línea. Uh-huh. Esos tres grupos en línea, la plataforma nos va a dar un código. Ese código es el que yo hay que compartir con mis estudiantes para que los estudiantes, una vez que se registren, ingresen precisamente ese código para entrar al grupo en línea, y entonces se empieza a dar la interacción empiezan a interactuar profesor y estudiante. Y para la interacción con los estudiantes, Hugo, si por ejemplo yo fuera estudiante y tuviera yo 5 materias que mis profesores se registraran, ¿tendría que crear un código diferente para cada materia? El profesor de español, por ejemplo, lo que crea un grupo en línea, el de primero A, ¿no? Y el profesor de matemáticas crea también el de primero A. Entonces, cada profesor viene con un código para el estudiante. El estudiante nada más tiene que ingresar una sola vez, la primera vez el código tanto del profesor de matemáticas como el profesor de español, y ya de ahí en adelante ya no hay ningún problema. Pues ahí está, es muy simple, es muy sencillo cómo se está manejando esta plataforma, para que también pues no se corra el riesgo de que cada profesor, cada estudiante pues tenga una clave diferente para accesar, porque si así uno no se acuerda de las claves, entonces imagínate de cada materia, me aprendo la clave de la materia o me aprendo el contenido de lo que voy a estudiar, ¿no? Es muy complicado, pero es muy buena esta propuesta que bueno, ya se está trabajando en secundarias técnicas, y bueno, pues la participación de nuestros profesores ha sido excelente, y bueno, pues varios de los comentarios que han tenido son muy agradables, Hugo. Sí, muchas gracias. La verdad es que hemos tenido una aceptación bastante agradable con las escuelas secundarias técnicas. Ha sido muy, muy interesante poder ir a sus escuelas, ir a visitarlos, ir y ver cuáles son precisamente las circunstancias de escuela a escuela, porque no todas las escuelas tienen el mismo contexto. Claro. Entonces, ir a visitarlos y saber precisamente que hay esta necesidad, esta demanda de algo distinto para que los estudiantes estén motivados, ha sido muy interesante. Entonces, nos da muchísimo gusto tener esta colaboración con la Dirección General, porque sabemos que pues es una relación que da muchos frutos. Lo más importante pues es ahorrarle el tiempo a los profesores, y sobre todo darle a los estudiantes una mejor calidad de educación, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué sorpresas vienen? ¿Hay sorpresas? Hay sorpresas. Próximamente estaremos desarrollando un nuevo servicio. Estamos ya en el proceso de desarrollo de un nuevo servicio que se llama Quipper Video. Este servicio de Quipper Video está enfocado a preparar a los estudiantes a que van a tomar algún examen de admisión a bachillerato, para que cuando lleguen a su examen en COMIPEMS o en el EXANI en otras partes de la República, lleguen un poco más preparados. Esto será a través de videolecciones con exámenes de práctica. Yo, estudiante, veo un video y empiezo a contestar preguntas. Lo interesante, a diferencia de otros servicios similares, es que yo no tengo que ir a una escuela, yo no tengo que estarme transportando, yo puedo ir aprendiendo a mi propio ritmo, y todo está en línea. Entonces, la interacción la recomendación es bastante, bastante padre entre Quipper School o Quipper Video y el estudiante. Entonces, está muy interesante, viene pronto. No, pues qué bueno. Y es que en estos momentos es una etapa donde los chicos necesitan más de nuestro apoyo, porque ya vienen las inscripciones o la elección de alguna de las alternativas de nivel medio superior. Sí. Entonces, hay que apoyarlos también para que los chicos pues se preparen para su examen de nuevo ingreso. Así es, y sabemos que
que les va a gustar muchísimo. Está todavía en proceso de desarrollo, de proceso de investigación y todo y tal, pero sabemos que va a haber mucha demanda también de este servicio. Pues muchas gracias, no, Hugo. A ti. Muchísimas gracias por esta plática o esta pequeño resumen de lo que realiza Cooper School como plataforma para secundarias técnicas y por supuesto para todas las los niveles educativos que existen en México precisamente. Y bueno, pues algo más que quieras agregar. No, nada, muchas gracias por habernos recibido. Estaremos regresando el próximo mes con más noticias de Cooper School y pues muchas gracias a todas las personas, a todos los profesores, los estudiantes que nos están viendo y ojalá podamos seguir apoyándolos por mucho tiempo. Invitar a nuestros maestros para que se integren a esta plataforma, apoyen en el aspecto de subir algunos contenidos o por qué no analizar los contenidos que ya estén en la plataforma y poder contribuir a esta integración de información. ¿Sí? Hay que solicitar que pues los profesores se acerquen a sus directivos y bueno, pregunten si tienen alguna duda de cómo ingresar a esta plataforma. Hay varios ya tutoriales con respecto al manejo de ella, pero bueno, acérquense con quien más confianza tengan y bueno, pregunten sobre la plataforma de Cooper School, que es una de las opciones que ofrece secundarias técnicas en este programa de TICS en mi escuela. Pues muchas gracias, Hugo. A ti, Germán. No me queda más que despedir este programa y bueno, pues darles gracias a Cooper School México por estas estos programas que nos están otorgando y por supuesto a nuestro director general, que es el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el cual, bueno, pues el apoyo no se podría hacer este tipo de programas. Muchas gracias. A ustedes. Yo me despido y les recuerdo que tenemos una cita todos los martes en un programa de TICS en mi escuela. Tenemos como invitados el Centro de Investigaciones Educativas y la técnica número 29. Hasta la próxima.